En el video de hoy te vamos a enseñar cómo construir una casita o un ganado para guardar tus animales en Minecraft. Entonces, empecemos. Entonces, si están listos, empecemos el tutorial. Entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser, puede ser cualquier madera. Yo uso la madera que casi siempre se usa por si acaso estás haciendo survival mode. Y también a veces voy por lo que es los logs. Entonces agarramos este y empecemos. Y me acabo de dar cuenta, bueno, no importa, solo agarren los logs. Entonces, para hacer lo que es el ganado, donde vas a poner tus vacas o tus ovejas, la mía solo tiene vacas y ovejas, pero le puedes poner gallinas o lo que sea. Pero empecemos. Entonces, quieres empezar con lo que es los logs. Quieres subir a lo que es 4 o 3, diría, ¿verdad? Creo que son 1, 2, no, son 4. Ok, y luego vas a hacer el base. La base debería que ser, yo diría, como unos este y luego otro al final serían 2. Entonces serían 10 así, ¿verdad? No sé cuántos acabo de poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Y luego al final, otra vez. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer al otro lado. Ahora queremos dar un espacio aproximadamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y aquí 15. Entonces, algo así yo diría. Tal vez no tan lejos, aunque sí, así para dar espacio. Entonces, aquí sería 1, 2, 3. No, ok, ya son 4. Y luego aquí se pondrían unos 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También este es mi primer tutorial o mi primer video que hago en español. Entonces, si hablas español, por favor, pon en los comentarios. Si vas a mi canal, vas a ver que los demás videos son en inglés, que la mayor de la experiencia es porque yo hablo inglés, pero también hablo español. Tal vez puede que deje este video en el futuro, tal vez lo borre si es que agarra las vistas suficientes que quiero. Pero ahorita, concentrándonos en el tutorial, ahora puedes agarrar los oak fences y vamos a empezar lo que son las ventanas. Entonces, aquí podrías ajustar, poner lo que es un frame así hasta arriba, lo mismo que aquí pones un frame y luego empezamos con las ventanas. Entonces, con esto vamos así: 1, 2. Vienes aquí como 2 y cierras. Y debería que hacer una puertita así. Ahora, lo que yo hago es que yo voy por 2. Entonces, yo le hago así. A veces, o no así. Es como te guste mejor. Y a veces le hago así. Otras veces le hago de la otra manera. Pero creo que así se me hace como mucho, entonces me gusta mejor hacerlo con 2, así como para tampoco no dar tanto espacio, pero a la misma vez das espacio. Y lo mismo que aquí vas 1, 2, 1, 2 y aquí. Y al final lo que hago es que aquí pongo así como una ventana grande. Entonces aquí voy como 1, 2. Luego aquí 1, 2. Y luego termino con una ventana grande en el medio. Así. Y así me gusta. Y lo mismo haces con el otro lado. Vas 1, 2, 3. Pones la ventana aquí. Lo vas aquí. Pones así. Y sí. Y solo sigues así
ya vamos a terminar. Y ya después de que terminamos podemos seguir al siguiente paso. Entonces, así, así, y al final, así. Y ya terminamos lo que son las paredes. Ahora vayamos con lo que es el piso. Entonces, a mí lo que hago es que es esto. Esto yo lo considero como parte del ganado. Entonces, yo voy así: 1, 2, 3, 4, 5. Lo aquí: 1, 2, 3, 4, 5. Y hago lo mismo por el otro lado. Vengo aquí: voy 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5, si sí, son 5, y pues te deja este espacio. Ahora, ¿qué puedes hacer con este espacio tú? La verdad es que puedes hacer muchas cosas. Eso es lo que yo hago. Primero, que siempre hago, es que creo que tal vez le puse demasiado. Es más, no, me equivoqué. Es 6. Así. Ok, entonces te debería dejar 2 espacios. Ok, entonces, ¿qué haces con esos dos espacios? Fácil, vengo, agarro lo que es esta pared, agarro lo que es la puertita de... Puedes agarrar estas, pero a mí me gusta agarrar mejor los que son de piedra. Y no sé dónde están ahorita. No los veo. Tienen que estar por... Que estos son todos los de madera. No sé dónde están los de piedra. ¿Estarán aquí? Ok, bueno. Yo sé que vienen de piedra. Que tal vez creo que nunca vienen de piedra. Ya ni sé lo que esté avanzando. Pero como quiera, siempre pongo aquí de 2. Y aquí al frente le pongo así como afuera, ¿verdad? Y casi siempre quito esta para poner esta aquí y darle y... Oh, no, esto no me está gustando. Ok, solo hazle así y ya me equivoqué, solo pongamos eso ahí. Si era así, bueno, solo hagámosle así. Y al otro lado solo le haces... Ay, ¿qué está pasando por mi cabeza hoy? Solo le haces así, ¿ok? Sí, así es fácil. Ahora, ya sé por qué no eran 6. Y me acabé de dar cuenta de esto. Y es que aquí vamos a poner otra clase de madera. Realmente no sé qué está pasando por mi cabeza hoy. No sé si es que tal vez ya se me está olvidando hablar el español. Pero esto no es, me está yendo como yo quiero. Hay que buscar lo que es este, pero de este, aquí. Entonces vas a hacer esto. Vas a poner este así, 1, 2, 3, 4. Lo aquí también, 1, 2, 3, 4. Lo mismo aquí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero no va a ser así. ¿Qué vas a hacer? Es que vas a venir aquí. Vas a agarrar una pala. Solo agarramos una. Agarramos este de stone. Y vas a hacer esto. Vas a venir aquí. Y vas a hacer lo que es... Así como quitar la... Lo que es... Esto. Ahora yo no sé por qué no me está funcionando ahorita. No sé si es que tengo que estar en survival para hacerlo. Pero... Oh, espera, me acabé de equivocar. No era eso. Qué bruto soy otra vez. Es el latch el que tienes que usar. Y vas a hacer esto. Entonces así se va a ver mucho más bonito. Y le va a dar mucho mejor color. Y sí, este ya... Estamos haciendo muy bien en lo que es aquí. Todo se ve que está yendo bien. Y pues, sí, lo demás se ve que se está haciendo bien.
Ahora parece que ya se puso de noche y no quiero que vengan monstruos, así que tengo que venir a mis settings y cambiar aquí lo que es aquí, le voy a cambiar a siempre día. Ok, muy bien. Bueno, pasaron muchos monstruos que no quería. Pero ya está mejor y matemos a este cerdo que no. Mira el desastre que tú estás haciendo. Vete de aquí. Ok. Ok, te está bien. Listo. Y ya está lo que es esta parte. Sigamos con lo demás. Ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, esto es lo que vas a hacer. Vas a agarrar estos planks. Yo siempre para hacerlo más decorativo agarro estos. De aquí, permítanme que el control no me esté funcionando bien hoy. Entonces vas a agarrar estos y lo que yo hago es que vengo aquí y pongo one así, pongo una, luego pongo otra así y luego otra así, ¿verdad? Y solo quitas estos y se debería que ver algo así. Y lo mismo vas a hacer, aunque no, este debería que ir un poquito más arribita, así. Entonces solo quitas esta parte de abajo, así. Y luego haces lo mismo aquí. Vienes aquí, uno, dos, tres, y le quitas este, este y este, así. Y ya como eso está cambiado, pues venir aquí y hacerle otra vez. Una, dos, tres. Y luego le quitas este, este. Y le pones otro río, le quitas este de abajo. Y lo mismo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y yo creo que va unas 6. Así. Quitas este, que me equivoqué, iba así. Entonces, pones este, agregas este. Así, le quitas este. Ok. Ok, ya está. Entonces es así. Y por alguna razón, yo no sé por qué de repente. Sé que me hace más bonito, pero me gusta terminarlo así, con la madera normal. Y pues yo le sigo así. Y pues sigo así hasta que termine la forma de todo. Entonces ya estamos a punto de terminar. Solo falta poquito. Y ya bueno, solo quedé 4. Ya solo le pongo y se debería que ver algo así la mayor parte. Y pues hago lo mismo aquí. Voy así, le quito esta. Voy así, le quito esta. Y me equivoqué aquí, era así. Entonces, todo sigo así. Y así y así y así, y al final solo le junto a esto. Ahora no sé por qué de repente creo que el de allá C4. Oh, ok, me equivoqué aquí, perdónenme. Este debería que ir así, así, así. Ok, listo. Se ve mejor, ¿verdad? Y pues solo lo completas con los normales. Yo solo le pongo lo que es la escalera normal, que debería que ser esta. Esta de piedra. Esta es la que siempre le pongo para
que también haya piedra, no siempre sea madera, y también lo haga un poquito más colorido. Entonces lo que hago es que empiezo por afuera, voy así, pero como seguimos, no te perdiste nada, porque seguimos ahora aquí, lo mismo en el otro lado. Luego empezamos arriba. Aquí. Muy bien, ahora terminamos lo que es la parte de arriba. Si ves, se ve muy muy bonito. Pero ahora vamos a hacer, vamos a terminar con lo que es la parte, porque así se ve muy feito, ¿verdad? Entonces vas a hacer esto ahora. Si ves, está esta parte de aquí. Entonces vas a agarrar lo que es esto y lo vas a conectar así. Y si me acabas de dar cuenta, así no es como va. Si ves, vamos a hacer esto bonito. Entonces vas a hacer esto. Vas a poner algo así. O así. O tal vez no. Bueno, lo tienes que hacer. Solo hagamos esto. Vas a agarrar el primer poste y vas a hacer así. Así. Hasta que llegue a este segundo poste de aquí. Y lo vas a hacer con lo que hicimos con este de aquí. Vas a agarrar aquí. Y vas a hacer esto. Ahora si ves, así se ve mucho mejor. Y vas a hacer lo mismo por esta parte de aquí. Vas a agarrar aquí. Y ponerle hasta aquí. Lo vas a venir con el wooden axe. Y ponerlo así. Muy bien. Ya casi vamos a terminar. Ahora solo hay que agarrar lo que es el oak fence. Y empezarlo a poner en este orden. Hasta la parte de arriba. No es nada difícil. Es muy fácil. Puede ser un poco más difícil. Agarras todos los materiales y estás en survival. Pero es todo lo que tienes que hacer. Solo vas a venir aquí. Poner esto aquí. Voy a volar para que sea mucho más rápido. Y poner esto. Esto. Y al final. Esto. Muy bien. Ya terminamos con esta parte. Ahora empecemos lo que está adentro. Porque si te fijaste, ya terminamos lo que es con la parte de afuera. Son los de decoración. Algo que también me gusta ponerle afuera es agarrar el cobblestone wall, la pared de piedra, y ponerlo a los dos lados así, solo como decoración. Y muy bien, ya terminamos. Ahora empezamos con la parte de adentro. Ahora lo que me gusta hacer es continuar lo que es el oak fence, y pues solo ponerlo en una orden hasta que llegue al medio y poner dos puertas, pues así. Y lo mismo con esta parte. Puedes venir aquí, aquí, poner todo eso, traer el medio y solo poner las dos puertas. Y eso es todo, ¿sí ven? Ahora hay algo que me gusta hacer con el piso para hacerlo más decorativo, y es decorarlo. Y me gusta hacer esto para dejar ese patrón en el piso de que es granja en este orden. Se hace ver muy bonito como un pathway. También me gusta hacerlo lo que es aquí por debajo. Después borrar esto, hacerlo así y luego ponerlo aquí. Lo mismo que es con esta parte de aquí y de aquí. Ok. Y muy bien, ahora vayamos a la siguiente parte. Muy bien, ahora la siguiente parte es la parte de arriba. Esa parte es fácil, solo pones aquí unos bloques y vas así. Solo le deslizas por aquí. Así. Así.
Y pues así sigues. Y pues vas a terminar. Solo ve así. Ok, muy bien, ya terminamos. Ahora sí vemos, estamos en lo que es la parte de arriba. Pero ahora vamos a hacer esto. ¿Cómo nos vamos a subir? ¿Ves? A mí lo que me gusta hacer es venir aquí y esta parte de aquí la quito y pongo un wooden log hacia arriba. Y después de aquí vengo, agarro una escalera y la pongo hacia arriba. Solo vengo aquí, busco una escalera, luego busco un trapdoor para poder abrirla. A ver, aquí está, las trapdoors, estas cosas las pongo aquí con esto y pues solo ponemos esto para subirnos. Y en la parte de arriba solo pones un trapdoor. Entonces a veces quito esto. Así. Pones el trapdoor. Y ya está. Y eso es todo. Y yo no sé por qué se puso este. Ok. Ok, ya está. Ok, ahora. Para que no esté tan oscura aquí adentro, porque si estás en survival te van a venir monstruos, pues a mí me gusta hacer mucho esto. Solo agarro torches en el primer lugar. Agarro estas luces. Son las que más se usan. Estas. Las intercambio por estas. Y pues solo las pongo aquí. Como una, dos. Y una y dos. Así, y luego aquí también lo mismo. Una, dos. Una, dos. Y pues a veces. A veces lo que me gusta de hacer es que aquí hago esto. O así como un pequeño brotecito adentro. Y pongo esta luz. Así como un brote adentro y luego afuera. Entonces uso esta parte. Y aquí les tiro un poquito. Y en esta parte de aquí solo pongo una luz hacia afuera. Entonces solo es así. Y ya solo agarras esta linterna de aquí. La pones aquí, la pongamos aquí. Y solo la pones así. Ahora hay otra manera en la que también se veía bonito. Y esta la voy a hacer en la parte de atrás ahorita. Pero primero acomodemos esta de aquí. Esta y esta. Y luego aquí solo ponemos lava. Ese es el primer diseño que a veces pongo. Pero luego también está este otro diseño que también me gusta. Y es un poquito más creativo. Es que hago que la luz se salga así como afuera. Entonces vengo como aquí y la pongo así. Luego por abajo solo pongo la luz así. Y lo mismo aquí. Hago así un pop out. Sí. Y pongo la luz así. Y así también se ve bonito. En cualquier forma como te gusta. Ahora vayamos ya a los últimos pasos que nos faltan. Muy bien, ahora vamos a hacer los últimos pasos. Que esos van a hacer preparar lo que es las granjas aquí adentro. Entonces, una cosa que me gusta hacer mucho es hacer como una pequeña, así como agüita donde puedes
pueden beber y eso. Así. Y pues solo le pongo el agua así. Así como para que se remojen. Y luego, lo que también me gusta hacer es agarrar la pala y pues aquí como que darle un poquito de más, así como de granja, poniendo manchas. Y así pues me gusta hacerlo y pues se ve también bonito, algo así. Lo mismo en el otro lado, solo que tal vez un poquito diferente. Quieres hacer como sentir a tus animales especial y pues así es una buena forma de hacerlo. Entonces, aunque esta creo que sí la hice un poquito muy grande. O como quiera, solo la pones así y pues ya al lado puedes poner un poquito de así y un poquito de así. Y sí, sí se ve mucho mejor. Y pues la parte de arriba. Ahora, la parte de arriba es multiusos. Hay personas que usan aquí para hacer un sistema para de almacenamiento. Y luego hay personas que vienen aquí y ponen otra granja. Ahora, para poner otra granja, tienes que quitar esta parte de aquí y poner tierra. Y luego, pero es mucho más difícil. Para mí me gusta convertir esto en un lugar para almacenar. Pues así, unas buenas decoraciones que me gusta hacer aquí es que busco esas cosas que a veces se usan, tal vez está aquí por el trigo, o que se usan, que hacen los caballos, lo que usas para darle comida a los caballos. Agarras el trigo. A ver, vamos a reemplazar este por este. Y no veo el trigo. Ok, vamos a ver si se puede hacer. Ok. Ok, ya no. A veces está aquí. Es que no encuentro esas cosas que haces de trigo. Bueno, como quiera. Puedes usar lo que son los sistemas de cajas. A ver si estos deberían que estar aquí. Ok, solo agarras esta, placemos esta por esta y pues solo pones las cajas así. Me gusta ponerlas así y también me gusta ponerlas así. A veces me gusta ponerlas así como secretas, en un compartimiento así como secreto. Entonces, así, así, bueno, sino así y así. Y creo que esta la puse mal, ¿no? Oh, sí, esto va aquí. Tú vas ahí. Y tú vas ahí. Ok, sí. Y pues, también arriba. Es cool ponerlo así arriba. Y pues así es como se hace. Y eso ya es todo por hoy. Entonces, muchas gracias por vernos. Por favor, denle un like si les gustó el tutorial. Yo regularmente no hago videos en español, pero si este video agarra vista suficiente, los volveré a hacer en español. Eso es todo y pues hasta la próxima.